8. Bienvenido a la nueva era de los grandes viajes. Transforma imágenes en emociones. Novel Tours, un estilo de vida. Comenzamos. Gracias. Les ampliamos ahora titulares. Gracias a ti. Somos líderes en audiencia. Cada día trabajamos más cerca para llegar más lejos. Objetividad, independencia, cercanía. Todo lo que necesitas para la mejor información. Un equipo de profesionales te espera todos los días en Noticias Televigo. Hoxe 500 persoas dependen de ti. Es necesario en 550 intervencións. Hoxe 3.000 persoas precisan axuda con urxencia. Pénsao de corazón, porque unha delas podería ser ti. O teu sangue é vida. Compártea. Centro de Transfusión de Galicia. Xunta de Galicia. Pon a túa pinga de axuda. Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a Televigo. La decisión del gobierno de bancarizar las cajas ha generado una tormenta de noticias y sobre todo muchísimas incógnitas en el panorama financiero. Aquí en Galicia, sin duda, la gran incógnita es qué va a pasar con la caja gallega, con Nova Caixa Galicia. Hablaremos sobre este asunto con cuatro personas expertas en economía y que sin duda tienen mucho que decir sobre este asunto, que nos podrán aportar ideas nuevas sobre todo lo que se está diciendo en estos últimos días. Nos acompañan José Manuel Beiras, catedrático emérito de la Universidad de Santiago. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Víctor Moro, que es subdirector del Banco de España, también conocedor del sistema financiero. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña a mi izquierda Jorge Gurriarán, catedrático en Organización de Empresas. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Gonzalo Caballero, doctor en Economía de la Universidad de Vigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues las noticias del gobierno, las últimas noticias del gobierno sobre las cajas, ¿han cogido de sorpresa a todo el mundo o es una noticia ya que ya se esperaba? Porque aquí hay dos visiones diferentes. Hay quien habla de improvisación del gobierno y hay quien habla de una estrategia diseñada de antemano, de que todo esto ya había sido diseñado hace meses, se sabía que finalmente iba a pasar lo que está pasando ahora. ¿Cómo lo veis? Eso es Manuel. O primeiro, a mí non me cae nada de sorpresa, porque este proceso arrancou noutros países hai 20 anos. Por exemplo, cando no Parlamento de Galiza, sendo o diputado portavoz do BNG, no 95, se debateu a unha lei de reforma da existente antes, lei de caixas de Galicia do Parlamento Galego, o debate que durou todo ese curso político, pois eu xa avisara de que recentemente se acabara coas caixas de aforros en Inglaterra, se acabara coas caixas de aforros en Italia. É todo pola velocidade do sistema financiero bancario, no proceso da fase da crise na que estamos a nivel mundial dende hai 30 anos, que non é de onte, que é coñecida como a financiarización, e, polo tanto, a fuxida do capital, fundamentalmente fuxida do espacio de inversión, do investimento productivo, do capital industrial, por chamarlo así, a convertirse en capital financiero, e, por tanto, ao fenómeno de financiarización do capital, que tuvo o mesmo proceso cando a anterior crise esta, significativa e análoga, que é a crise finisecular da Zanoa de 1873, que marca o final da hegemonía británica, como esta marca o final da hegemonía estadounidense. En a Belle Époque, por exemplo, pues Londres era a gran plaza financiera, cando Inglaterra, Gran Bretaña, xa perdera
en cambio, aquello de ser o taller, o obradoiro industrial do mundo. En ese proceso, pois, os bancos levan moito tempo intentando facerse coas caixas, que, ademais, como cada vez se pareceron máis a bancos, funcionalmente, ainda que non xurídicamente, que é a gran diferencia, a gran cuestión, bueno, pois, entonces, a gran banca, o gran capital financiero, non só bancario, fondos de pensións, etc., etc., os especuladores causantes da crise que estamos a padecer, os que tiñan que estar, como di Stiglitz, metidos na trullo, na cadea, tiñan que estar presos, George Stiglitz, o gran premio Nobel de Economía, que non é precisamente marxista-leninista, escribiu recentemente que mentre os banqueiros, os grandes, non sexan metidos no trullo, non é maneira de sair da crise. Nesa fase, esas presións chegan a un punto en que dan lugar a que un goberno debilitado, un goberno que non é capaz de facerle frente nin ao Fondo Monetario Internacional, nunha Unión Europea onde os bancos de Estado está prohibido que financien os gobernos, que é unha aberración, e o Banco Europeo tamén, co cual os gobernos en situacións críticas se atopan en mans da propia banca, a que se rescatou con fondos millonarios e que con eses mesmos fondos suscriben e chantaxean a débeda emitida polos estados para comprar a banca, en todo ese escenario en o que as caixas van a bancarización. E ademais, por outra cousa, e acabo, non é só un ataque ás caixas como formas de economía social en orixen, que aínda son formalmente e xurídicamente non son sociedades por accións, non reparten dividendos, non son sociedades que fagan beneficios, son os beneficios chamados excedentes, e teñen que ser reinvertidos ou levados a reservas ou destinados a obra social, non poden ser dividendos, e logo ataque ao sistema constitucional dos Estados autonomías, fundamentalmente as economías nacionalidades históricas, e a Galicia, que é a máis feble, polo tanto, é cargarse o Estatuto de Galicia na única competencia exclusiva que é importante para unha política económica propia do goberno galego, que é a competencia exclusiva sobre as caixas como os grandes instrumentos de política financeira dentro de Galicia. E iso é o que se vai. Sería máis unha cuestión de estrategia que de improvisación, según... De improvisación, nada. O que hai é altibaixos, como non improvisación a reforma do mercado laboral, como non improvisación a reforma do sistema de pensións, como non improvisación nada. Son consignas establecidas polos grandes poderes financieros aos estados que se doblegan. E cada uno se doblega, realmente perden a soberanía política, o que está pasando. Víctor, non sei se está de acordo con José Manuel en que é unha estrategia ou é unha improvisación del goberno como se ha apuntado desde diferentes sectores. Bueno, eu, en primeiro lugar, en fin... Por menos eso, o goberno, son os dous grandes partidos os que están no asunto. O PP igual que o PSOE. Penso que sí. Ou máis. Por o que se lee. Bueno, eu, en fin, despois da exposición do profesor Beiras, en fin, que é concordante, porque, en definitiva, é historia económica. Eu penso que hoxe o que debíamos de analizar, abundando nas mesmas consideracións que fixo Beiras, debíamos de abundar sobre a situación de hoxe sobre a nova Caixa Galega. É dicir, que pode pasar con ese proxecto de nova Caixa que, en fin, que naceu un tonte. Por a miña manda era onde íbamos, era para hacer un poquito unha breve exposición cada uno e despois ya vamos a ir. É dicir, aquí en Galicia vimos uns tempos, en fin, de liortas, que si o norte, que si o sur, que si o este, que si o oeste, en fin, todos eran atrancos e todos eran dificultades que non merece a pena a hora de entrar en esos detalles. O certo é que afortunadamente un bon día puxéronse de acordo, conqueriron o nacimento de profusión igualitaria, paritaria, que así se expresou, en fin, cara a ter unha nova, ou sea, ter unha nova Caixa Galega máis potente, máis forte, con maiores recursos, en fin, e, polo tanto, en mellores condicións para afrontar as dificultades do mercado que aí están. Entón, que é o importante? O importante, ao meu senso, é que no proceso de fusión as autoridades, tanto monetarias como administrativas, en fin, impuxeron unhas condicións. Entre esas condicións estaba facer unha dotación importante con cargo a reservas de activos
presuntamente, hipotéticamente dudosos. É dicir que, aproveitando a circunstancia da fusión, en fin, o FRO, que foi o que levou o tema, dixo esas caixas galegas, bueno, miren ustedes, con cargo a reservas, doten ustedes, en fin, hai un fondo hipotético, que como os balances non os conocemos, pero penso que foi unha dotación superior aos 1.000 millóns de pesetas. Entón, desa forma, evidentemente, disminuyen os recursos propios, en fin, pero si, realmente os diñeros non os gastaron, os diñeros foron a prever unha hipotética pérdida nos activos. E da noite a mañá, en fin, o goberno, isto sí que foi o goberno, modificou as condicións e os ratios de solvencia, e de estar en un ratio de solvencia do 6%, que era o que, en fin, se estilaba e Basilea tiña, en fin, dixo, no, 8%. Entón, en ese momento, as caixas galegas, ou a caixa galega esta, non pode afrontar esa situación, porque ir ao mercado é inútil, ir a unha bancarización creando un banco autóctono rápido, eso pode facelo a Caixa, pero nós non estamos en condicións de facelo. Polo tanto, colocou a Caixa Galega e as outras, nas mesmas circunstancias, nunha disyuntiva vital. Sí, ahora vamos a hablar del futuro de Caixa Nova, que es lo más importante, ¿no? De claro, Nova Caixa Galicia, yo creo que hablaremos. Una breve introducción y ya después, cuando queráis, podéis intervenir en lo que es el futuro. Una breve introducción. ¿Por qué nos encontramos ante esto? Que es la pregunta, ¿no? Concreta es sí. Si eso está preparado o no está preparado. Y tal como se ha dicho, digamos que la traza viene de lejos. No le concedo yo a los políticos españoles hoy la capacidad para que esto esté perfectamente preparado y articulado. No. Yo creo que esto es en parte, o sea, una cosa es que conceptualmente el sistema financiero y los bancos traten de hacerse con las cajas y que realmente el terrorismo financiero internacional que se ha producido trate de hacerse con las cajas, y otra cosa es que exista unas mentes tan capacitadas como para preparar esto perfectamente bien. Por lo tanto, a mí la medida me parece que es sorprendente en cuanto a la forma y el fondo. La forma es la primera vez que una medida de esta envergadura se anuncia en una rueda de prensa sin informar al Parlamento y sin oficialmente informar ni a las comunidades autónomas ni oficialmente al Parlamento, ¿no? A los partidos políticos. Segundo, es además la justificación que se da, que es anticipar muchísimo el Basilea III, porque el Basilea III es llegar a poco más del 7% de solvencia en el año 2019, empezando en el 2013. Por lo tanto, eso indica una exigencia mucho mayor que el conjunto de los demás elementos del sistema financiero en otros países. Yo creo que lo que hay detrás de esto es una operación de limpieza, que no tienen valor para hacerla de otra manera, de los órganos rectores de las cajas. Quieren darle a las cajas un cambio radical en ese sentido, pero yo diría que esto es una traición, es un retroceso. Es un retroceso porque a la Caixa Nova, a Nova Caixa Galicia, le acaban de aprobar el plan de viabilidad, le acaban de dar el préstamo del FROP, está iniciando la liquidación de oficinas, o sea, que de repente le ponen encima de la mesa esto. Por tanto, le cogen con el paso cambiado. Estoy seguro de que algo informados están algunos grupos, como la Caixa en este momento, hoy se está bancarizando. Estoy seguro de que, en cierta medida, algunas comunidades autónomas están también informadas. Yo creo que sí, puede ser, que en concreto la catalana y el País Vasco, posiblemente sí, la gallega yo creo que no. Y la justificación que se da, que es por darle mayor solvencia y mayor confianza en los mercados, en mi opinión, la reacción inicial es totalmente al revés. Esto crea incertidumbre, esto crea dificultades en cuanto a la captación de recursos, porque naturalmente genera una demanda brutal, y puede crear incluso una ralentización de los créditos, con lo cual
se produce el efecto contrario inicialmente al que están anunciando. Luego me gustaría que entrásemos sobre el tema de cómo afecta esto a Nova Caixa Galicia y cómo afrontarlo. Sí. De todas maneras, la línea básica de mi afirmación es que es sorprendente. Gonzalo. Boas noites. Eu, na que moito que xa está, empeza a estar dito, pensando que a veces cando vimos unha tertulia, todavía alguén me decía agora entrar aquí na rúa, bueno, cando falades de economía todo moito rollo non se entende moito. Então, vou a facer unha pequena introducción nesta primeira parte para situar un pouco o público xa de como está a situación da economía, que é o sistema máis financiero, un pouco situar en contexto brevemente. un par de minutos, toda esta situación. Que por moito que este dita, pois non está mal sempre aclarala, non? Porque ao final o sector financiero está vinculado coa economía real, é público notorio que a economía mundial está nunha crisis sen precedentes desde polo menos os anos 30 do século pasado, con tasas de crecemento negativas durante os dous anos pasados en no conxunto das economías máis occidentais e máis avanzadas, ahora recuperando esas tasas de crecemento, polo tanto, cun plus de dificultade extrema para todas as circunstancias. De forma que o xeito e as formas e os pensamentos da política económica están cambiando en algunha dirección neste momento de crise, de cambio, de crise sistémica, de cambio de gobernanza, de cambio de política económica. E, dende logo, esta crise, que supón unha gran recesión, non chegou a ser unha depresión como a dos anos 30 no nivel de actividade económica, pero si conseguiu tasas de crecemento negativas en todos os países, estáse vivindo en todos os lugares do mundo, especificamente en España, cunha crisis diferencial por unha serie de factores propios que están modificando moitas situacións da economía que nos coñecíamos. E, polo tanto, ese cambio que se está producindo nunha crise económica moi grave, que ten o seu orixen na economía de mercado, que ten o seu orixen xustamente no sistema financiero da primeira potencia económica mundial e que dende aí con ese epicentro se estende o conxunto do mundo, está afectando a todo o país en conxunto a toda a Unión Europea. Nesta situación podemos facer un análise de como as forzas que están detrás disto, os mercados, as políticas económicas, os supervisores, os decisores, e dende logo, eu podría tamén, e farei logo se hai lugar para ir un análise da miña perspectiva máis persoal, pero os feitos tamén hai que poñelos un pouco claros, non? O certo é que, isto é unha certa apreciación, que todos os que consideramos que a economía de mercado e que o sistema financiero adoleceu e mostrou moitas das súas debilidades agora, estamos vendo como a reacción que se está dando ante a crise non consigue suplementar esa debilidade dos mercados. E que, ao final, os mercados siguen dictando as políticas económicas, é que os mercados siguen tendo, a pesar de ser a súa orixen, un poder omnipotente e casi omnipresente na decisión do policy making, da política económica. En ese escenario no cal estamos na economía española, un goberno que se encontra o ano pasado, na primavera deste ano de forma, do ano 2010, de forma efectiva, cunha situación moi grave, que na cal os mercados e as economías europeas máis potentes, incluso a primeira potencia mundial, chaman orden porque esta política económica non funciona nese sistema, e que non ten marxen para poder reaccionar porque a esquerda entendeu que a solución a esta crisis tiñase que darse en Europa en claves nacionais ou en claves particulares e non atopar unha solución de gobernanza europea que poidera dar intervención aos poderes públicos máis alá da cuestión financiera. En esa situación, o goberno, logo podemos ver se é máis correcto ou non e se estamos de acordo, adopta unha serie de reformas. Unha reforma do mercado laboral, estamos estes días coa reforma das pensións. Absolutamente descoordinadas, Evidentemente dixen que podía facer toda esa valoración. Eu creo que alguna, por exemplo, a reforma laboral non solamente diría eu que descoordinada, sino que está sendo ineficiente e totalmente fora de lugar. Que, ao final, o que está supoñendo é simplemente un retroceso no ideario político do goberno sen dar resultados. E ata certo punto, iso logo manifestarán os cidadáns nas urnas, que decidirán se isto é a política que hai que facer ou non, é outra cuestión na que non estamos a facer. Pero sí quería facer sobre unha análise sobre esta situación do sistema financiero. En setembro do ano pasado, o comité de os gobernadores dos bancos centrais reúnense en Basilea e deciden unhos novos requisitos para os mercados financieros. Eses requisitos, como apuntaba certamente Jorge, plantexan pois que dende o ano 2013, dende máis ou menos agora, a partir de 2013 ata 2019, hai unha serie de requisitos dos distintos niveis de capital e de reservas e cun colchón amortiguador para dar maior solvencia ao sistema financiero. Nesa medida, dende logo, cando se fixo aquel acordo, que se entendeu que era unha certa solución salomónica, por unha parte, aumentaba as garantías de capital para dar maior solvencia, pero o facía nun calendario diferido para evitar que esas tipo de políticas acabasen supoñendo unha restricción ao crédito e unha recuperación máis lenta. Mentras en Estados Unidos a política do goberno ten sido moi desactiva, en Europa todo isto se ten desactivado. Sí. En ese escenario, o goberno o que ten
he percibido que nunha situación financiera moi complexa, na cal é moi difícil colocar as bols, colocar a débeda española e todo tipo de bonos en nos mercados financieros internacionales, está aplicando reformas. E tocou as caixas. Eu quero dicir dúas cuestións así relas. Sí, unha, eu creo que as caixas de aforro teñen feito unha función fundamental dende a transición democrática ata agora no país. É certo que xustamente por non ter un modelo alternativo a ese sistema de mercado como discurso xeral, que evidentemente que o mercado e o sistema de regulación que coñecemos de asignación máis eficiente, iso si o asumimos, pero non ter unha posición máis global, ao final a marxe é moi escasa. E, dende logo, a medida que o que fai é adiantar de súpeto pois este tipo de cuestións do acordo de Basilea para un efecto de 6 meses, en vez de para un efecto de 8 anos, dende logo, move moitas cuestións e afecta, dende logo, as caixas cando se estaban dando algún indicador de provisións, como dicía o amigo Víctor Moro. Se nota que hoy nuestros contertulios, la mayor parte han sido o son profesores, porque las intervenciones son largas, aquí el tiempo en televisión es poco, os voy a pedir a todos intervenciones más cortas y, sobre todo, yo creo que nuestros telespectadores hoy por hoy, podríamos estar hablando horas de las causas, sobre todo quieren hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias va a traer la bancarización de las cajas? Sobre la privatización, por lo que se ha leído estos días en los medios, se abren varias posibilidades. Dar entrada a las administraciones es una de ellas, remota, pero es una posibilidad. La Xunta, ayuntamientos, diputaciones, en el capital de Nova Caixa Galicia como accionistas. Y la otra posibilidad es que entrase capital privado gallego dentro de la caja. Ya suenan nombres de capitales multimillonarios como puede ser Jove, como puede ser Amancio Ortega o Jacinto Reis. Han dado esos tres nombres, ¿no?, como inversores. También se ha hablado del Banco Pastor. Se han empezado ya a especular con determinadas cuestiones sobre cómo resolver este asunto. ¿Qué puede pasar y qué soluciones hay hoy por hoy? Porque si no, al final va a acabar bancarizando la caja, o sea, de una forma u otra. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es la mejor solución hoy por hoy? A mí, poniendo las cosas muy en su sitio, Nova Caixa Galicia cumplió los requisitos marcados. Su capital básico es el 6% más o menos de los activos ponderados por riesgo, y pasar de eso, no al 8%, sino entre el 9 y el 10%, ya que no cotiza en bolsa, aunque no se sabrá la cifra hasta febrero, final de febrero, y tomando como referencia el balance al 31 de diciembre del 2010, lo cual, evidentemente, todo esto indica. Bueno, pues yo lo que creo es que, como decía antes, va a repercutir en un problema tanto de captación de recursos como en un problema de concesión de créditos. ¿Pero cómo le va a afectar? Pues si se cumple, si no se llega a un arreglo, yo creo que hay que hacer algo, ¿eh? Pero si no se llega a un arreglo y se exige el cumplimiento exacto de lo que todavía no está escrito, pero está dicho, no tiene más remedio que buscarse la vida. ¿En qué sentido? Pues naturalmente tiene que conseguir la participación, o sea, transformarse en un banco, ya que la caja, yo creo que si esa operación, si ese camino se siguiese, habría que contar también con los restos de los bancos que tenemos en Galicia, dos de las cajas, el Echevarría y el Gallego, y el Banco Pastor, que hoy cumple precisamente con el 8%. Segundo, tiene que intentarse la participación de inversores importantes privados, lo cual yo creo que no es fácil, el dinero no tiene corazón. Puede pensarse no en grandes fortunas, sino en un movimiento galleguista general en Galicia y que todo el mundo participemos. Bueno, sería, y se están empezando a dar nombres, ¿no? Los medios empiezan a hablar ya de que sí, esta persona sería, podría entrar. Sería maravilloso, sí. Y por supuesto, es muy probable que la clave esté en las actitudes que tomen los políticos gallegos. Sí. ¿Cuál es la solución en este momento para que no desaparezca? Porque están hablando de que puede desaparecer la caja gallega, ¿no? Acorde con las manifestaciones de tipo general que se han hecho aquí y las más concretas que acaba de hacer Jorge Gurriarán ahora, en fin, yo creo que hay, antes de nada, un paso previo. Y ese paso previo pasa por, ante el gobierno, ante el Ministerio de Economía, que es realmente el que está llevando este tema, que no es el protagonista en este momento, no es el Banco de España, es el Ministerio de Economía,
decirle cuáles son las razones por las cuales en el proceso de fusión de las dos cajas gallegas se exigió destinar una parte importante de las reservas de las cajas, destinarlas a unas dotaciones sobre riesgos hipotéticos. Seriamente. Sí. Lo cual, evidentemente, afecta al core capital, afecta a la solvencia, y por lo tanto, si se despide un 8%, que es lo que inicialmente indicó la ministra, después, 3 días después habló del 10, pues pudo haber dicho el 20 también, porque si, en esa situación se puede decir lo que se quiera, pero colocó a la caja gallega y a las otras cajas que acudieron al FROI y que les exigieron estas mismas dotaciones, las colocó en una situación de debilidad que, bueno, que no es correcto, que en un Estado de Derecho yo creo que no se puede admitir. Por lo tanto, a mi juicio, lo que debemos de hacer en este momento desde las fuerzas gallegas y desde las propias instituciones financieras gallegas, es decir, bueno, ¿por qué a nosotros nos ha sustraído usted las reservas para hacer esas dotaciones que no eran necesarias y sin embargo el resto del sistema no lo ha hecho? Es que, por ejemplo, hablas del Banco Pastor y dijiste que el Banco Pastor... Claro, pero cumple. ¿Por qué cumple? Porque al Banco Pastor no le fueron a las reservas. Si al Banco Pastor le afectaron a las reservas, inmediatamente no. Y si hacen eso con el resto de las entidades financieras, el 80% totalmente no cumple. ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Vamos a ver, eu si queredes que vos dé unha opinión moi concreta e o máis breve. En primeiro lugar, reacción política. Se houvese suficiente peso político en Galiza, pero a política institucional galega está pasando baixo mínimo, isto parece Liliput, pero ainda máis pequeno, o Liliput do Liliput, o Liliput do Corral Nublado que decía Valle-Inclán, que era Celtiberia, tiña que haber unha arremetida moi forte contra os poderes políticos centrais do Estado por unha atitude e unha demarche que anticonstitucional e antiestatutaria. Si, no plano político, a denuncia que tiña que facer as forzas políticas galegas, todas, era de que se están cargando o Estatuto de Galicia. E que se están cargando a Constitución, unha vez máis, están desmantelando a Constitución sin aplicar os artículos do apartado conseguinte, do título conseguinte, que prevé a metodoloxía de reforma da Constitución. E, ademais, é que isto é unha cosa que non é agora. Eso atinxe ao sistema tributario, ao sistema laboral. Se un lea a Constitución española actual, a do 1978, ele, sobre todo, o título primeiro dos Derechos e Libertades Xenerais, e vai artículo por artículo, están vaciando de contido todos eles. Non se pode facer unha política antisocial como a que se está facendo dende os tempos de Aznar, non de agora xa. Non se pode facer e si se respeta a Constitución. Cando un lee que o artículo que regula as bases de configuración do sistema tributario din que ten que realizar a equidade tributaria e ter como eixo vertebral a progresividade, e se cargaron todo eso, non están cumplindo a Constitución. Cando un lee o artículo 131 respecto da planificación da política xeral do Estado, non se está cumplindo. O sistema laboral tampouco, e este tampouco. Por lo tanto, é un ataque á Constitución unha vez máis, porque a Constitución está roto o pacto constitucional dende hai uns anos, polas mesmas forzas que o cociñaron en 1978, Vito sabeu moi ben, porque nesa época estaba aí. De acordo? Estánse cargando. E para que se está cargando isto? Porque esta Constitución foi feita cun esquema de Estado social de dereito e economía social de mercado, e todo o que sea social hai que liquidalo na hexemonía do ultraliberalismo, como non encaixe ni siquiera esta Constitución ni no Tratado de Maastricht e moito menos no Tratado de Lisboa da Unión Europea. Eso que se están cargando. Bueno, esa é a primeira liña. E a segunda, en liña de defensa, a mín a única defensa que teñen as caixas para preservar un pouco a súa natureza, ainda, é a inxección de capital público galego. Capital público. Capital do goberno, da Xunta de Galicia, dos orzamentos de Galicia, capital das diputacións, capital mesmo de concellos. Ademais, as caixas sempre foron institucións na que había participación, en moitas delas, según a carta fundacional, porque eran fundacións, non eran sociedades, de institucións públicas políticas de nivel local. Ese había fundamental, que logo complementariamente capital privado galego, pero mire usted, o capital non ten patria, déxeme usted,
O capital galego non garantiza que as caixas operen fundamentalmente en función da economía galega. Porque non funcionaron tampouco nestes decenios. E só un último apuntamento. Na reforma de 1996, unha das poucas cousas que se conseguiu, que conseguimos, algúns, foi introducir no novo texto da lei galega un artículo, unha disposición adicional, que creaba na Consellería de Economía e Facenda un departamento especificamente destinado a supervisar e controlar o cumprimento para as caixas de aforros das directrices. Si se tivese feito efectivo, si tivese funcionado ese departamento e os gobernos galegos de turno un tras outro, creedes que se podría chegar aos buracos negros por meterse en operacións especulativas no mundo do ladrillo ou por meterse en especulacións, operacións especulativas nos mercados financieros internacionais, que é onde se fixeron os buracos negros? O problema das caixas é que se seguisen funcionando con arreglo primordialmente a súa natureza, aínda que funcionalmente con mecanismos operativos do banco, pero con arreglo a natureza xurídico económico-social das caixas, se se tivese feito eso, as caixas non entrarían na mesma barrena que entrou o sistema bancario e os fondos de pensións. Sí. Antes apuntaba varias posibilidades, unha era que entrasen las administraciones... Entón, que entre en capital público, só se pode salvar, para preservar un pouco a súa natureza, con capital público, e que se demostre que existen institucións políticas galegas, e non unha especie de diputición provincial galega única, pero que non funciona como un goberno, e un parlamento que non funciona como parlamento. Estamos de chirigota, vamos, é absolutamente increíble o que está pasando políticamente neste país. Eu bueno, creo que nesta liña o que se pode apuntar é que o feito de que ante esta crise económica internacional as persoas e as ideoloxías e os sectores que piden un control do mercado máis forte non teñan articulado solucións de gobernanza posible e real en especificamente no conxunto da Unión Europea, claro, pois acaba deixando os mercados un poder quasi omnipotente e omnipresente. Porque xa que houve un desarme palotino sistemático, non, dos instrumentos de control. Totalmente. A única cuestión é que... E por gobernos moitas veces socialdemócratas. Si nos damos conta, Europa, que ten sido... Vou facer unha cuestión máis argumental na liña do profesor Beira, para logo enlazar coa cuestión concreta de que hai. Europa, que ten sido referencia de modernización, de esquerdas, de progreso, para moitos sectores dunha poboación española que vía Europa como solución, de repente, atópase nunha situación nesta crise económica profunda, na cal a esquerda e as posicións que teñen unha posición de control dos mercados non teñen articulado a solución europea. Eso, polo tanto, que deixa a realidade de que os mercados teñen un poder moito máis libre e, polo tanto, solucións particulares e concretas quedan moi pouca marxe. Temos unha unión monetaria, pero non temos unha política, unha gobernanza conxunta en Europa, non temos unha política fiscal en Europa. E, ao final, cada unha destas decisións é o resultado dunha cadena de non ter feitos deberes por arriba. No caso concreto, isto en que se plasma? Pois que temos unha situación financiera na cal, de repente, o goberno anuncia que os criterios de Basilea vanse aplicar nun escenario de 6 meses, iso se está plantexando sin coñecer todavía o real decreto, é dicir, como aquí se apuntaba, son as noticias que están saindo nos medios, pero que, sen dúbida, vanse plasmar próximamente, que están requirindo un 8% de capital básico para o conxunto das caixas e sector, e ata un 10% se está falando en concreto para que las caixas que dependen dos mercados financieros nun máis dun 20% de seus activos e que non teñen participación privada. Tal é o caso, fundamentalmente, de Nova Caixa Galicia, de Caja España, Caja Duero, Cataluña Caixa e algunha máis pequena. Esas 4 son as que están no foco de atención da decisión do Ministerio de Economía ou do anuncio do Ministerio de Economía de exigir ese 10%. E de repente, iso que supón? Pois polos datos que se están manexando, inda que todo isto non o sabemos porque non se coñecen ben as contas das distintas entidades financieiras, supón que no plazo de 6 meses, se eso se fai efectivo, a Nova Caixa Galicia debería pois, conseguir de repente para capitalización en torno 1.800, 2.000 millóns de euros. Non sei exactamente, se fose un 8% sí, en torno a 1.500... Voy a hacer unha punta aquí porque nosotros nos vamos enterando, como bien decías, a veces por los medios, se hacen declaraciones a los medios, en este caso la ministra. Ayer decía Pachi Vázquez, por ejemplo, que Nova Caixa Galicia tiene que explicar la situación real en la que está. Entonces, cuando dice un mandatario político que Nova Caixa Galicia tiene que explicar la situación real en la que está, da a entender bueno, que no se nos está diciendo toda la verdad. Eu
eu non sei como nadando e guardando a roupa. Non sei como se fixe. O sea, eu non sei como se teñen feito esas declaracións en concreto. Es un titular de evidentemente ayer, creo que o que menos convén cuando... o sistema financiero e deso temos tido xa bastante mostras e de dubidar da realidade do sistema ou de distintas cuestións políticas. Eu estou dicindo que las informaciones se van sucediendo, esta es una declaración y no es la primera vez que algún mandatario público dice que se hagan públicas las... Como decía, declaración exactamente... La declaración exactamente decía, Nova Caixa Galicia tiene que explicar la situación real en la que está. Claro, ahí la situación puede entenderse si hay una duda sobre la situación financiera claro. O se está planteando caleo rumbo o salían los ratios, por ejemplo, si salían los ratios de todas las cajas, no ha salido publicado, por ejemplo, en los medios el ratio de Nova Caixa Galicia. Antes, si me dejaste un minuto, yo planteaba, porque a pregunta que se plantea, hay muchas vías abiertas y demás. Se ese sistema de regulación, ese nivel de exigencias de capital se fai con carácter inmediato para o mes de setembro, como se está falando, as vías, logo vamos a falar, as vías posibles, en xeral, eu diría, podría aglutinarlas de forma para que se poida entender en tres grandes vías. Unha, tentar manterse como caixa, o cal supón lograr ese nivel de capitalización, ou a través de capital público, como aquí se ten plantexado, privado, reducindo créditos, vendendo activos, como fose. Unha fórmula que buscase manterse como caixa. É moi complicado, esa é a realidad. Un segundo elemento que sería abrir os brazos á bancarización, ou directamente a través dunha bancarización da propia entidade ou a través dunha configuración dun SIP que puderes... Pero eso non me la mantén as caixas. Evidentemente, claro. O segundo sistema... Non, eu digo... Isto importa un lado, porque digo, claro, aquí primero, estamos falando das caixas. Eu digo, claro, o primeiro é o sistema de caixas, o segundo de bancarización, que é o que está plantexando hoxe la caixa, que é, lo que é unha terceira vía, que é cando se está falando de a posibilidade de nacionalización, pero non se está falando de nacionalización, se está falando dunha intervención para logo privatizar o sistema. La caixa hoxe anunciado se convierte en banco, como hoxe se sabe que la caixa se convierte en banco desde hoxe. A mí me gustaría aclarar... Bueno, vamos a ver. Por descender un poco. Primero, el tema de las cajas es un tema muy importante para el desarrollo territorial. Es la única, las únicas entidades vinculadas, comprometidas con el territorio donde están, al menos formalmente. Son también las únicas entidades financieras en donde, de acuerdo con los estatutos de autonomía, en el caso concreto del nuestro, la Xunta tiene competencias. Junto con el Banco de España. Las cajas, la Nova Caixa Galicia, en más del 40% de la red gallega es de Nova Caixa Galicia, de red financiera. Más del 90% de las pymes gallegas tienen créditos en Nova Caixa Galicia. Más del 22% de los clientes de Nova Caixa Galicia tienen un salario menor que el salario mínimo. Y el 70% de capital riesgo de las nuevas y pequeñas empresas son de Nova Caixa Galicia. Independientemente de que hay pecados, lo decías antes muy bien, hay pecados del pasado, ha habido poca transparencia, ha habido a veces insuficiente profesionalización y probablemente incluso los órganos de control, incluida la Xunta por supuesto, han sido absolutamente insuficientes, porque ¿de quién eran las cajas? ¿De quién eran las cajas? Bien, yo únicamente añadir de que tenemos que ser conscientes de algo que no se ha hecho hasta ahora, que es el marketing de las cajas. La sociedad no ha habido traslación a la sociedad, salvo para todo lo contrario, para la no fusión, traslación a la sociedad de la importancia de las cajas. Y esto tiene que calar ahora, es la última oportunidad. Y esto es lo que realmente debe movilizar, como decía al final de mi intervención anterior, a los políticos de verdad gallegos a una actitud, yo no digo beligerante, sino claramente defensiva y al mismo tiempo agresiva frente a unas decisiones absolutamente intolerables Es una decisión que se toma en Madrid y cuando los dos grandes partidos parecen que están de acuerdo, porque al parecer cuenta con el apoyo. Ese es el gran problema que tiene el presidente de la Junta. La decisión. El problema del presidente de la Junta es. El gobierno cuenta con el respaldo, según ha salido los medios, parece que cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. Con lo cual, si están de acuerdo los dos grandes partidos. Sí. En el fondo sí. Víctor. Sí, no, en fin. Si están de acuerdo los dos grandes partidos, es difícil buscar una solución en Madrid, sobre todo. El presidente de la Junta tiene una papeleta. Pero yo quiero incidir en lo que ha dicho el profesor Gurriarán sobre la importancia para Galicia de una caja autóctona y de una caja manejada en Galicia y para Galicia y por los gallegos. Porque en este momento Nova Caixa Galicia maneja
pues del orden de 50.000 millones de pesetas de recursos ajenos, que es la mitad del ahorro gallego. De euros. O de euros. Que es la mitad del ahorro gallego. Y la capilaridad de Nova Caixa Galicia, fruto de la fusión de las dos cajas, es importantísima, hasta el punto de que, en fin, hay 80 municipios gallegos que no tienen más oficina bancaria o financiera que la de Nova Caixa Galicia. Por lo tanto, para Galicia la pérdida de la caja es un quebranto importante, al añadir a los muchos que ha venido sufriendo en el plano económico, de tipo empresarial, en fin, no es el momento, no, yo no quiero citar ya, porque si no nos critican que vamos a lamento, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento con el tema de los carbones para las térmicas gallegas. Bueno, la historia se repite, cuando la flota pesquera gallega descubrió en Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, que había un carbón en Cardiff que era magnífico y que era la mitad de precio del que tenían que tomar aquí y con doble potencia calorífica, dijeron, esto es un maná, vamos a tomar ese carbón. Y efectivamente, amigo mío, pero a la sazón el ministro de Obras Públicas, que era ni más ni menos que Indalecio Prieto, en fin, lo reunió en San Sebastián y obligó ya en aquel momento a entrar por el aro y a consumir carbones ingleses o carbones nacionales. Esto se está dando ahora también. Y ejemplos de empresas, la realidad es que si analizamos el panorama, vemos que los sectores fundamentales de la economía gallega y sobre todo aquellos que explotan recursos naturales que son propios de la región están en manos ajenas. Eso es así, pero ya no vamos a entrar en el lamento. Por lo tanto, en el tema de la caja es vital para Galicia. En este momento Galicia no puede, y al decir Galicia digo los partidos políticos, digo la sociedad gallega, digo los municipios y digo las diputaciones, en fin, cabría una acción colectiva muy importante cara a defender la galleguidad y la titularidad gallega de esta institución financiera. Y el tema, a mi juicio, en este momento, para ser muy concretos y en fin, abandonar la historia y la teoría para entrar en la realidad, sería que el gobierno o permitiese que en el momento de la fusión de las dos cajas retrotraer los fondos que es un puro asiento contable, el mismo que se hizo cuando con cargo a reservas dotó pérdidas hipotéticas. ¿Sí? Esto se va a perder. Provisiones, dotaciones hipotéticas, provisiones. Bueno, pues eso, volvámoslo atrás. Y entonces en ese momento, Nova Caixa Galicia cumple inicialmente el core capital del 8%. Ahora bien, o sea, el capital básico del 8%. Ahora bien, si ahora ya anuncian el 10% y si anuncian el 12%, entonces no hay nada que hacer, ya apaga y vámonos. Es que se trata, es que o gravísimo que todo esto, por eso digo que todo esto non digo que fose perfectamente pensado paso a paso, ¿no? Que hai cerebros extraordinarios na política, ¿no? Únicamente por a dimensión física. Pois isto, pero que foi perfectamente todo isto calculado, é a mesma historia, vamos a ver. Acabamos de ver que se propón que a xubilación pase aos 67 anos e que haxa a necesidade de ter 40 en algo anos de actividade, non? Por lo tanto, terías que un rapaz terá a traballar antes dos 25 anos. 38, sí. Antes dos 25 anos de actividade. E claro, cando sabemos, presidente, que a situación é que están cada vez máis en paro hasta máis tarde. E non salen da casa dos pais e ali nos pais lle poden dar de comer. Bueno, entón é unha condición imposible. Bueno, pois, unha condición imposible, si resulta que resulta posible, eu estou de acordo coa medida técnica de Víctor Moro, si hai vontade política, entón hai que forzarlo políticamente, a presión política, é dicir, a capacidade de presión política, pero que o que pasa é que as institucións políticas galegas rara vez se utilizaron para fazer presión política sobre as institucións políticas centrais do Estado cando había colisión de intereses.
cando había unha contradición entre o que interesaba a Galicia e o que interesaba ao goberno central. Bueno, si se fai iso, moi ben, pero evidentemente que as condicións vanse ir poñendo canto máis duras faga falta según que se vayan cumprindo os requisitos. Por eso digo que o plano, o problema non é técnico, o problema é político e ni siquiera económico. Hai componentes económicos e hai aspectos técnicos, pero un problema político. E o que lle diría aos cidadáns é: ou a cidadanía presiona da forma que sexa para que non se violente o Estatuto de Galiza, non por un artículo, sino por o que acabades de explicar, e que eu xa non vou repetir, do que significan as caixas para a sociedade, para a economía galega, sobre todo para o conxunto da cidadanía, do común, para a maioría social, para o empresariado pequerrechiño, etcétera, etcétera, bueno, pues a presión suficiente para decirle: miren ustedes, goberno central do Estado, eso non se pode facer. Este é un casus belli. Este é un ataque e unha provocación e non imos tolerar. E, polo tanto, que sexan institucións políticas e que sexa a cidadanía a que se moviliza como se movilizou esta mañá, nesta mesma cidade de Vigo, milleiros de personas, contra o pacto de onte de determinados sindicatos do goberno central sobre a reforma do sistema de pensións. Eu son demócrata. Que significa? Que creo que para que haxe democracia o poder ten que estar no pobo, ten que ser os cidadanes, ¿verdad? Que exerzan o poder. Cando seus representantes non actúan correctamente en o exercicio do poder, cando non defenden os cidadanes teñen que defenderse a sí mesmos. O que pasou con Nunca Máis, o que pasou en outras ocasións, foi que a cidadanía, eu decía, reventou o Estado, desapareceu o Estado e apareceu a nación, apareceu o pobo, ¿no? Bueno, pues eu coido que si se consigue que as forzas políticas nas institucións galegas actúen en presión, aínda se pode resolver, porque será demasiado desgaste para un poder central seguir RQR facer o mesmo. E en segundo lugar, en todo caso, capital público en institucións galegas. Vamos a ver, canto costa o Monte do Gaiás? O mausoleo de Manuel Fraga Iribarne para a historia da Universal da Cultura dende Rasés III hasta hoxe. Cantos milleiros e milleiros de millóns de euros están enterrando dende hai non sei cantos anos para ese proxecto megalómano dun arquitecto reaccionario megalómano como Eisenman, que vai absolutamente en contra das pautas, por exemplo, de Manolo Gallego Jorreto, arquitecto que dice a simplicidade que acaba de levar un premio a nivel de Estado español dado polos propios arquitectos e os colegios arquitectos. Hai cartos para iso, non hai cartos para inxectarlo nas caixas? Hai cartos para a cantidad de cousas que se están facendo absolutamente aberrantes e, en cambio, non hai cartos para inxectarlo nas caixas? Pois, a condición de que as caixas, entón, sexan o instrumento que necesita a sociedade galega e non unha institución que formalmente son caixas e logo operan como ellos parecen. Vamos a seguir ahora mismo. Con la fusión de las cajas hubo un movimiento bastante amplio. No sé si volverá a haber en la ciudad de Vigo ese movimiento, pero con la fusión se movilizó bastante la gente en la ciudad de Vigo, tanto a favor, en contra. Hubo movimiento. No por la fusión, Bueno, no. ¿Cuándo hubo la fusión? En contra de la fusión. Sí, sí, cuando hubo la fusión, en contra de la fusión se movilizó. En contra de absorción. Sí. Hubo transfusión de sangre de Caixa Nova para curar la anemia de Caixa Galicia. Hubo reacciones. Sí. Vamos a ver ahora las reacciones. Eso non é exactamente así. No, pero eu fago caricatura, pero o problema de caricatura non é que se xa un retrato, se se parece original. Mira, a situación das dúas caixas galegas nese momento era prácticamente as mesmas. Os ratios de solvencia, bueno, mellor que a mín, os ratios de solvencia eran exactamente iguales. E a exposición das dúas caixas, o ladrillo, que é o grave problema, que outro día deron o dato, non sei se son 30.000 millóns. Sí, o 52% dos activos. Do crédito. Dos activos. Bueno, a exposición o ladrillo é moi importante. Claro que estamos falando dunha cifra bruta, hai moitas dotacións aí, eso hai que... Hai que... Non é tan importante. Bueno, entonces... En torno a disculpa por a mi interferencia, deixo, vai ao que tiñas. No, en torno das caixas hubo posicións políticas, políticas, un tiraba dunha banda e outro tiraba de outra, pero sin entrar, Víctor, sin entrar seriamente. Quero entrar en las valoraciones políticas que ha habido estos días. Sin entrar seriamente. Vamos a escuchar realidade.
las reacciones de los tres grupos municipales aquí en Vigo. ¿Cuáles han sido las reacciones estos días? ¿Habrá más reacciones? Yo supongo que este es un tema del que se hablará mucho, largo y tendido, durante las próximas semanas y meses, pero vamos a ver las primeras reacciones. Esto es lo que decían el alcalde, el teniente de alcalde y el jefe del grupo municipal de la oposición. Mi apoyo total a Nova Caixa, a su mantenimiento con sede en Vigo y a su equipo directivo procedente de CaixaBank. Nosotros durante más de un año defendimos activamente a CaixaBank y defendimos a CaixaBank como una caja con sede en Vigo, una caja solvente, con viabilidad y con un proyecto de futuro. Y en este momento seguimos apoyando a Nova Caixa como caja con sede en Vigo que tiene que elaborar y llevar adelante su proyecto de futuro. El presidente de la Xunta no puede mantener silencio y no decir nada. No puede literalmente escapar a esta situación y no decir nada. Tiene que comparecer hoy mismo delante de toda Galicia y contarnos cuál es su proyecto. Yo les tengo que decir que estoy en contacto con los rectores de Nova Caixa. Desde anteayer, contacto casi continuo. Y yo les quiero decir que yo quiero volver a reiterar nuestro apoyo, el apoyo del alcalde, el apoyo de la ciudad a la institución financiera Nova Caixa. Está demostrado ya, y esta es prueba evidente, que no Estado español y coa complicidade de Partido Socialista y de Partido Popular, estas dos fuerzas políticas se pregan definitivamente a políticas de derechas más duras y se pliegan definitivamente a los mandatos de la gran banca privada. Dentro del Grupo Municipal del Partido Popular vamos a seguir, desde luego, intentando ser prudentes, ser rigurosos y también intentar poco a poco trasladar un mensaje a la ciudadanía que sea, lógicamente, coherente. Nova Caixa Galicia, fai un mes era viable, e agora non. Que reflexionen os vigueses e as viguesas. O Banco de España, hai un mes, dá o visto bo a unha fusión, e agora o Goberno de España, o Partido Socialista e o Banco de España cambian as reglas do xogo. O Goberno de España está dando bandazos, cambia as reglas do xogo, fai un mes deu visto bo e agora di que todo aquilo non sirve absolutamente para nada. O Goberno de Zapatero non quere caixas, quere bancos. Bueno, pues esto es lo que decían el alcalde, el teniente de alcalde y el jefe de la oposición en Vigo. Nos vamos ya a publicidad un par de minutos, no se vayan. Seguimos aquí hablando hoy de la bancarización de las cajas. Hasta ahora. Las obras, está todo lleno de obras. Toda la gente es generosa. No nos limpian las cunetas. Veo que es una gran ciudad. Porque ahora no hay dictaduras. Bueno, pues seguimos hablando aquí en Televigo de las últimas noticias sobre la caja, sobre las novedades que afectan a la caja gallega, con efectos colaterales sin duda también entre los ciudadanos en la obra social,
Hay efectos de los que estos días tampoco se está hablando, porque yo supongo que es un tema que se ha empezado todavía a hablar, pero podría tener muchísimos efectos, tanto a nivel laboral como a nivel de obra social. Esta es una noticia bastante importante, ¿no? Para los ciudadanos, aunque en un primer momento no tengamos conciencia de lo que puede llegar a afectarnos. Yo decía antes que la sociedad no está suficientemente, ni lo ha estado nunca, suficientemente informada de la labor de las cajas. No sé si porque no querían las propias cajas o porque realmente pues, es un tema muy árido, pero yo creo que no. Es porque no ha habido transparencia. Entonces, es necesario que la sociedad esté informada. Y decía antes el profesor Beiras, es vital la mentalización de toda la sociedad de la importancia de mantener Nova Caixa Galicia. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, yo estaba haciendo aquí números ahora, pues puede retrotraer parte de la operación total o completa aconsejada por el FROP, puede realizar todo su inmovilizado, todo su activo inmobiliario, que con lo cual bajaría un poco más todavía los terrenos y pisos en Galicia, puede vender algunas participaciones en empresas, puede intentar vender la red de oficinas como Gallás, pero no hay comprador, puede y debe entrar el capital público, y yo creo que también puede entrar el capital privado. Y yo incluso creo que sería una elección de planteamiento. Es una operación muy fácil, dividir 1.500 millones de euros entre 2,5 millones de habitantes y nos sale a menos de 450 euros per cápita. Pero ¿cuál es la posibilidad contraria? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, yo pensando en una publicación de hace unos días, dije, si es verdad que hay una confabulación, una estrategia, ¿cuál es? Bueno, evidentemente yo pienso en que se han hecho 7 fusiones, 5 SIPs, quedan independientes 5 cajas. De total de 45 hemos pasado a 17. De todo esto, han puesto el dedo en que hay 3 fusiones enfermas, o 4. La gallega, la de Catalunya Caixa, la de Unimin, y la castellano-leonesa. Entonces, yo veo la operación de la Caixa, a la cual ya forzaron a coger Caixa Girona, sería coger los dos bloques catalanes. Y esto estaría pactado con la Generalitat, estoy convencido. Y todo eso sería una masa territorial y fuerte. Las vascas que siguen por libre le darían posiblemente todo lo que tiene que ver con Banca Cívica, allí está metida Caja Navarra, etcétera, etcétera, Burgos, a Caja Madrid, que es el tema de Banco Financiero y de Ahorro, posiblemente casi todo el resto. ¿Qué le quedaría a las gallegas? Pues la unión, posiblemente con Banco Base, que es la Caja Cantabria, Caja Astur, Castilla-La Mancha, Caja Mediterráneo, y algo más que queda por ahí. Pero si vas no, pero yo digo que esto no lo propongo, yo digo que esa sería la estrategia. La estrategia maquiavélica que se podía montar. Si es así, estamos perdidos. Entonces la única solución es que esto tiene que movilizar en el camino, se acabó la sociedad, la economía y los políticos gallegos. Y la responsabilidad en este momento está en el gobierno gallego. Volvemos, Jorge, a la primera pregunta, estrategia o improvisación, ¿no? Porque al final estamos hablando un poco de que esto ya se veía venir. Bueno, yo apuntaría, en relación un poco no los creo tan inteligentes, o discurso más ideológico, ideario, qué importante, porque al final esta praxis de política financiera es froito dos pensamientos y dos movimientos que están existiendo en la sociedad y en el conjunto de Europa. Es decir, los mercados financieros están dictando a credibilidad de los gobiernos, también después de la gran recesión. E os mercados financieros, se non compran o determinado nivel de bonos e de activos que saen nos mercados, están supoñendo unha inestabilidade política, económica e financiera para un país. No caso de España estamos lo vendo dentro dos últimos meses. É certo que dende os capitais privados, aceptando desgraciadamente ese modelo de mercado, que non ten alternativa proposta polas posicións de progreso que queiran modernizar o sistema, están asumindo que as caixas de aforro vistas polos mercados financieros son objetos extraños. Porque se nos dicen que invertamos o noso capital nunhas entidades financieras que hai, por exemplo, en México ou en Escandinavia, nas caixas dirixen unhos señores que representan, uns son representantes dos concellos, outros das deputacións, outros son políticos, tal, todo iso fai que os mercados financieros non den credibilidade e coste a este sistema chegar ao mercado.
Claro, a alternativa é plantexar justamente un modelo que poida entender que este feito existencial no sistema financiero español e galego, como foron as caixas de aforro, e funcionou adecuadamente nos últimos 30 anos como entidades bancarias sin ser sociedades anónimas, ese modelo alternativo require de discursos e de ideas. Os mercados financieros non o dan, no goberno do Estado, o principal partido da oposición e o partido do goberno teñen esta situación máis ou menos entendida, de feito son os sectores liberais, o expresidente Aznar é o primeiro que hai dous anos plantexa directamente nun artículo en Financial Times entrar directamente na cuestión das caixas. E ao final, cando non hai alternativa a ese poder dos mercados, o goberno vai replegando e vai facendo a política económica que lle ven dictada e que lle dice, cambie vostede o mercado laboral, creo que con pouco éxito, dende logo, en toda esa reforma, reforme vostede as pensións con un renivel de acortamento de todo tipo de prestacións, conxele vostede os soldos, e un goberno de esquerdas e progresistas, que, ademais, cando foi chamado a ese nivel de actividade, era o que presidía a Unión Europea no primeiro semestre do ano pasado, asume todo ese legado ideolóxico e resígnase a facer o que os mercados lle veñen dando. E, polo tanto, aí está o pacto, evidentemente, a nivel do Estado, de decir, os mercados requiren estes cambios. E a alternativa é a marxe de acción, a nivel individual ou particular ou concreto, é cada vez máis escasas, porque os mercados poden. E os gobernos teñen unha capacidade limitada no sistema que está actualmente vixente na economía española e na economía europea. E somente unha solución europea de gobernanza económica máis alá da Unión Europea de política financiera, que tiña que ser abrazada, non simplemente na confrontación esquerda ou dereitas, porque isto vai máis alá. O discurso dos mercados foi abrazado durante as últimas décadas por todos os activos actores do sistema financiero político do goberno. Na American Economic Association, o premio Nobel Robert Lucas dice o escenario de depresión está superado. Non se preocupen, todo ese discurso ideolóxico que estaba detrás do funcionamento económico financiero é o que hai que reedificar. E desgraciadamente todavía non se reedificou e estamos, polo tanto, sufrindo unha determinada situación de algo que ven a nivel agregado e que individualmente, contra os mercados, pouco se pode facer. O goberno ten asumido esa posición e a marxe é moito máis escasa. Evidentemente isto non... Quero dicir, Gonzalo, que non podía, non tenía outro margen, non tenía margen de maniobra e que tenía, que tiene que tomar esa decisión o goberno. Veño a decir que a posición que asume o goberno é, se estas son as ideas que eu asumo como propias, isto é o que teño que facer. Evidentemente, as ideas poderían ter sido outras, ou poden ser outras, en función das ideas, podense facer outros feitos. Como se explica que eso sea como algo impuesto y hace un mes era lo contrario? Es que es absurdo, o sea... Bueno, el mercado financiero, Jorge, sabes que cambia. El acuerdo de Basilea III plantea una crisis muy grave. Sé que lo cambia, pero el Basilea III... No estoy justificando la decisión de gobierno de esta semana. O Basilea III, sabemos... es muy moderado. Muy moderado. Ni o hipotético Basilea IV... He moderado los plazos. También es cierto una cuestión, simplemente aporto. Que los mercados financieros castigan... Despois de Basilea III a economía española, ese é un feito. Mira, no cara cosa, Gonzalo, eu digo con toda a defensa das caixas e de Nova Caixa Galicia, pero ser pechados a realidade dos feitos que nos levan as doutrinas existentes, nos leva a un erro. A mínima, os mínimos principios de estrategia a nivel empresarial, a nivel de calquera organización, supón ter unha capacidade, polo menos, de anticipación e non estar movido como unha folla polo vento. Os mercados existen, evidentemente, pero tens que ter capacidade para ir preparando e articulando un plan. Non hai ningún plan, non nos engañemos, non hai ningún plan. Plantexamos que pode haber o plan, desgraciadamente, o plan é que desaparezcan as caixas. Non, eu, dende logo, non estou conforme. Estou falando de un plan de tipo estratégico conxunto de medidas contra a crisis económica. Non hai. Se está articulando pouco a pouco e a bandazos. E, en concreto, o tema das caixas é o único tema que dentro da posibilidade de política económica e financiera galega, que, por certo, non se están tomando medidas suficientes frente á crisis, este tema é superior en importancia a todos os demais, porque isto é a puntilla. Víctor, fala. Non, evidentemente, en fin, eso é, se eu volvo a reiterar, para non perdernos en disquisicións de outro tipo, centrándonos no problema que temos. O problema que temos hoxe encima da mesa é caixa sí, caixa no. Conseguimos manter unha caixa galega ou, por contrario, leva o vento. Ese é o problema. En fin, entonces, se ese é o problema e todos coincidimos, porque todos coincidimos que, en fin, que Galicia debe ter un instrumento financiero nas súas mans
que Galicia debe de seguir unha política económica de seu, que realmente, si é necesario a inyección de capitales, veñan os capitales públicos, sean benvidos, en fin, artellar unha institución financiera tipo Caixa. Na súa filosofía, na súa proyección social, que é importante das caixas, porque o resto pois é realmente o mismo sistema bancario, non hai ninguna diferencia. Por eso volvo a insistir, creo que aunque son reiterativo, eu dixe que querría que desta conversa de hoxe quedase perfectamente claro que o camín que temos e que debía de seguir o goberno galego e as forzas políticas galegas é decir, negociar, impoñer, discutir con o goberno central e concretamente con o Ministerio de Economía o erro grave e a injusticia terrible que se comete con a institución financiera galega, en fin, exixéndolles un capital básico do 8% cando lle restaron das súas reservas e do seu capital unha parte importante no proceso de fusión que non era necesario, que non viña obligado por nada, senón por o deseo dos supervisores, en fin, de vamos a sanear máis os balances, moi ben. Entón están en unha situación de desventaxe absoluta. Se iso non se resolve, evidentemente o futuro da Caixa inmediato, a breve plazo, pode ser calquera dos que citades vos. Pode ser bancarización, pode ser que lo compre outra entidad, en fin, pode ser hasta que desaparezca, evidentemente. Por lo tanto, en fin, todo o demás, sin vamos a entrar, en fin, na gran política aquí, habría que decirlle a señora ministra de Economía: oiga, mire usted, a situación de solvencia do Reino de España depende das caixas, que parece que as caixas neste momento deben de ser o chivo expiatorio da situación. Oiga, en fin, por que ese deterioro da solvencia do Reino de España? En fin, son as caixas. Se resolven con as caixas, eso non é de recibo. En fin. Sí, por eso insisto en que isto responde a toda unha estrategia. Gurriarán decía, non hai un plan. Eu diría, o goberno non ten un plan perfectamente diseñado, pero hai un plan dos poderes que utilizan os gobernos como monifates do ventrilo. Sí, evidente. De acordo, bueno, evidente. O sea, cando estamos nunha situación en que as institucións políticas e os poderes políticos ou os habitantes ou inquilinos deses poderes en realidade son testaferros cada vez máis manipulados, sexan da cor que sexan, con diferencias, matices importantes, pero a realidade é esa, entón efectivamente hai unha estrategia e en cambio o Estado non actúa como Estado. Se o Estado hoxe non é dos cidadáns. Por iso o problema é que é a antítese dunha situación democrática. O Estado é un instrumento dos grandes poderes, neste caso, dos grandes poderes de capital financiero a nivel mundial e aos seus pseudópodos que manipulan os poderes políticos. Entre outros tamén os grupos mediáticos en canto poderes económicos con medios de comunicación. Bueno, pero había unha pregunta plantexada, creo, por Ana, en que era, bueno, isto vai ter moitas consecuencias, entón como vemos esas consecuencias, que si a obra social, que... Efectos colaterales, que se llaman. Os efectos colaterales. A min, aparte do que xa dixo Gurriarán, que insisto en que é moi importante, non? Cando deu todos os datos de isto, porcentaxe de pequenas e medianas de pymes que acuden ás caixas, etc. De todos os datos da capilaridade das caixas, non? Vamos a ver, eu volvo ao abecedario para esos efectos colaterales. Os efectos colaterales son os seguintes: as caixas non son sociedades por acciones, polo tanto, non son sociedades mercantiles. Pois van serlo. Entón, resulta que unha institución que non se move polo tipo de resortes propio do capital por accións, pola obtención de beneficios e reparto de dividendos, bueno, pois entón vai deixar de existir. Eso ten importancia ou non ten importancia? Segundo, as caixas, precisamente por eso, os beneficios que fan chamanse
excedentes y esos excedentes no se pueden repartir en forma de dividendos a los propietarios de los capitales. ¿No? Esos tienen que ir o a reservas o a obra social. Por lo tanto, resulta que las caixas son las que instituciones financieras que los excedentes o se destinan a aumentar su capacidad de acción o se destinan a obra social. Bueno, hasta tal punto de que durante los gobiernos de Fraga, en los años 90, una de las cosas más importantes que entraban en xogo en la reforma de la ley de caixas era que en gran medida las caixas podían suplir las deficiencias presupuestarias de la Xunta de Galicia en cuestiones de obra social o cultural, incluso servicios sociales, etcétera, etcétera. Es una función que podía ser complementaria y supletoria. Deja de haber obra social, porque si entra, se bancariza, si se convierte en sociedades por acciones, evidentemente que los excedentes son beneficios y van a los titulares. Ahí está el problema de las cotas participativas. Si las cotas participativas, que eran simplemente aportaciones de capital como si fuesen obligaciones, financiamiento externo, con derecho simplemente a una retribución, un interés, se convierten en derechos de voto, tenían derecho a obtener participación en los beneficios, también se desnaturalizan las caixas. Sí. Entonces, en definitiva, y acabo, fuera de tiempo, sí. O que ocurre es que se acaba con un quiste que no es para los mercados, que un quiste para el sistema de economía capitalista, que unas instituciones que no son de ese corte, que son de economía social, pero que medraron mucho y se convirtieron en una cosa que molesta en este momento de crisis muchísimo más. Pregunten ya a Fernández Ordóñez, que tiene o Banco de España o servicio de banca privada en vez de estar al servicio de Estado. Vale, como nos tenemos que ir y solo queda tiempo para una intervención breve cada uno, hemos hablado de las causas, de las posibles alternativas que se podrían tomar hoy en día y de las consecuencias. Me gustaría que los participantes hoy en la mesa así fuesen francos y no que hablasen de lo que se debería hacer. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Sois pesimistas? ¿Sois optimistas? ¿Qué creéis que va a pasar con la caja gallega? No lo que se debería hacer, sino lo que va a pasar. Es difícil, ¿no? Estamos hablando de futuribles, pero bueno, Gonzalo. ¿Contesteo en 30 segundos? Sí, sí, todos vais a contestar, los cuatro. ¿Queres que abreu o fogo? Sí, sí. Eu aposto porque haxa un sentido de lucidez e de lealtad dos cidadáns e que no plano político que se defendan as caixas contra as medidas anticonstitucionais e antiestatutarias do goberno e que se inxecte capital público nas caixas. E espero que a ciudadanía se mova frente a eso, como frente a todas as medidas antisociais que se están a adoptar dentro dos gobernos distintos do Estado europeo e autonómico, convirtiéndonos máis ou menos de cidadáns en súbditos. José Manuel, non me entendiste la pregunta, yo dije, non lo que queréis, que creéis que va a pasar? Una cosa es lo que debería pasar o lo que vosotros queréis. Que eu sempre creo que si as cosas se din con sinceridade, a xente capta a mensaxe, se move e entón o que queremos, o que é o que creemos que vai pasar, e viceversa. Un mensaje optimista, mensaje de Víctor, que crees que va a pasar? Eres tan optimista como José Manuel, esto se va a arreglar, va a haber un... Hombre, digo, en primer lugar, Galicia necesita la caja. En segundo lugar, yo creo que la opinión pública gallega, en fin, en todos los estamentos y en todos los planos, política, económica, social, institucional, en fin, debe de ser consciente de la necesidad de mantener una caja gallega. No por ese afán de decir, no, la galleguización, no, tener una caja pegada al territorio, sirviendo a los ciudadanos, con una gran proyección social, en fin, y para eso, yo vuelvo a repetir, incido, aunque sea muy reiterativo, incido que no hay más camino que, en fin, que el error a que se vieron obligadas las cajas de destinar a dotaciones reservas que no era necesario utilizar para eso, recomponerlas y recomponer con ello el capital básico, el core capital. Eso es lo que yo considero que se debe de hacer para que las cajas permanezcan. Porque si eso no se consigue, si realmente la caja no consigue en este momento un tratamiento justo, además, porque es el que se ha dado al resto de las cajas y al resto de los bancos, en fin, si no consigue eso,
la caja desaparece. Y a mí cualquiera de las otras soluciones, bancarización, de tal, no, en fin, sí las veo, pero no. No te mojas en decir qué crees que va a pasar, ¿no? Es difícil. No, no, yo creo, no, si quieres que me moje, me mojo. ¿Qué crees que va a pasar? Que si realmente Galicia y las fuerzas políticas y sus representantes toman conciencia de la situación, exigirían, al lado de las cajas, exigirían el respeto a las reservas que tenían y a recomponer sí. la situación en el balance, además, antes de la fusión. Sí. Brevemente, ¿qué creéis que va a pasar con las cajas? Es difícil, pero nos quedan pocos meses, ¿no? Antes, pues antes de septiembre hay que tomar una decisión que tiene que estar tomada ya la decisión. Yo creo que va a haber dificultades, pero fue tan complicado el proceso de fusión que tiene una parte muy positiva porque el tiempo que duró hizo que fuese acompañado de un proceso de mentalización de la sociedad gallega. Por lo tanto, es tan importante Caixa Nova Galicia o Nova Caixa Galicia para las economías domésticas y para las empresas. Es tan importante su obra social que yo creo que a pesar de las dificultades se va a mantener. Y para que se mantenga, yo creo que es la hora de la sociedad. Es la hora de la sociedad. Naturalmente, también es la hora de políticos inteligentes y de profesionales serios. Caixa Nova, Nova Caixa Galicia, yo creo que, sinceramente, se va a mantener. Bueno, eu creo que, ao longo de toda a intervención, sempre tentei describir un pouco o que estaba pasando. O gran cuestión é se, ao final, o Real Decreto que se vai sacar próximamente acaba plasmando a mensaxe que ten dado o Ministerio de Economía. Nese escenario, o escenario moi complicado. E a outra situación que aquí se está plantexando é a posibilidade de, a través dunha determinada presión, un cambio dende a autonomía, se consiga buscar unha vía que evite as tres vías que temos sinalado ao longo do debate. Para que Caixa Nova Galicia, Nova Caixa Galicia, poda manterse como unha entidade, como Caixa, necesita unha reducción de créditos, un maior cuore capital que é difícil de conseguir para cara ao mes de setembro. O sistema de bancarización é un sistema que, dende logo, os que cremos nas caixas non nos convence, pero tamén tomamos nota de como algunha caixa como a catalana está buscando xa unha vía intermedia para sair adiante, polo tanto, tamén hai que ver cales son as posibilidades nos próximos meses, e, dende logo, cando se fala de nacionalización, eu volvería a advertir a todo o mundo que o que se está falando, sen dúbida, é de unha intervención para despois unha privatización. Non se está, cando está falando da nacionalización, o que está facendo é desfacer o sistema de caixas. A decisión do goberno ben marcada por un discurso de mercados que se está asumindo con carácter absoluto por toda a clase política, o goberno, como dogma de fe. Desgraciadamente, non temos revertido o dogma de fe. O goberno e a oposición, a nivel do Estado, teñen un acordo e, polo tanto, eu creo que eu non sou dos que me conforman, teñome caracterizado sempre por batallar no que creixo, e falareino, e fareino, pero evidentemente tamén hai que ser realista e os obstáculos de todo o proceso van a ser moitos e non sei se nesta vez a autonomía galega e Galicia será capaz de dar ese pulso que ten moito máis da cuestión financeira e económica e ten unha cuestión de componente político para conseguir revertir unha decisión de política financeira que afecta a todo o Estado. Se así fose, benvida sería. Bueno, pues sin duda unha decisión moi importante de que volveremos a hablar porque é un tema que yo creo que importante para los vigueses, para los gallegos, para Galicia en general. Señores, gracias por haber estado ahí. Estamos fuera de tiempo, pero nos vemos la próxima semana a esta misma hora con más temas de actualidad. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Si cuando busca información no lo encuentra, non ten nas súas mans unha guía de Pase nas Locais. Pase nas Locais, as guías locais de Galicia. En internet, pasenaslocais.com. Os comerciantes do Mercado Progreso afrontamos este 2011 cargados de ilusión no novo proxecto do mercado. Descúbreo en www.novomercadoprogreso.com. Estamos construindo o futuro do teu mercado. Mercado Progreso, dende 1908. ¿Tienes dificultades para hacerte entender? No, hija, no. ¿Te gustaría trabajar en un medio de comunicación, radio o televisión?
O quizá quieres demostrar tus dotes artísticas. Si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, nosotros te ofrecemos la formación necesaria. No lo dudes, llámanos. Expresa, profesionales de la comunicación.